De la película que vengo a hablaros hoy es de la secuela directa de aquella película que salió hace, creo que fue como 3, 4 años, creo que 3, llamada Expediente Warren. Bueno, es secuela directa, pero realmente no es la segunda peli de este universo, donde nos contaban historias relacionadas con este matrimonio conformado por un demonólogo y una clarividente. Ya que hace un año, creo que fue el año pasado, salió la película Annabelle, que contaba, digamos, extendía más bien la historia que podíamos entrever en la primera película del Expediente Warren. Vale, pues esta segunda película, que por cierto, Annabelle 2 va a salir el año que viene, que ya está confirmada. Pues esta segunda película, Expediente Warren, el caso de Enfield, nos pone, digamos, en un nuevo caso de esta pareja. Fue un caso muy sonado en aquellos años, en los años 70, a finales, si no recuerdo mal, y fue un caso en el que tuvieron que desplazarse de Estados Unidos a Inglaterra porque se lo pidió básicamente la iglesia, ya que para ellos la iglesia era, perdón, al revés, para la iglesia ellos eran un apoyo importante, eran, digamos, la cara menos oficial de la iglesia, pero sí la tenía mucho en consideración. O sea, si ellos decían que tal cosa era así, la iglesia iba a decir casi siempre que sí, porque realmente eran unos expertos en la materia. Eran unas personas que es que no tenían casi un referente. O sea, no eran ellos un referente en ese tipo de temas. Vamos, que la iglesia les toma en consideración casi siempre, sobre todo a la hora de dar su sí para el tema de los exorcismos, que ya sabemos que para el tema de los exorcismos, en la vida real me refiero, requiere de un permiso especial de la iglesia. O sea, no se hace por hacer. O sea, tiene que haber un proceso y unas investigaciones, unas demostraciones, y este matrimonio se encargaba un poquito de esto en aquellos años. Bueno, no hay que decir, tiene que, evidentemente, es un caso real, como acabo de deciros. Pues bien, esta segunda película nos cuentan un poco lo que le pasaba a una familia en Inglaterra en la que una de las hijas, especialmente una de las hijas, sufría un acoso por parte de un ente. Un ente que se transmitía mensajes a través de ella, con una voz áspera, con una voz de. Era un señor mayor. O sea, en la película te lo plantean así: es un señor mayor que murió en aquella casa en un sillón, que le dio una chunga al cerebro y se quedó en el sitio. Y por lo visto, el señor. Bueno, aquí en la película te lo plantean como un poco que era un poco hijo de puta, si no, no tendría gracia la película, no sería de terror. Pues el tío la ha liado bastante. O sea, estos entes, porque al final son varios entes, bueno, al final, a lo largo de la película son varios entes, le hacen la Pascua a esta familia. Le putean a más no poder, causando terror incluso no solo a ellos, porque estas demostraciones de mover sillas, de apagar luces, de. Supuestamente este ente no se cortaba, o sea, lo hacía delante de cualquier persona que estuviera allí. La niña se llegó a documentar casos de levitación, y digo, se llegó a documentar en teoría, porque yo soy un poco escéptico en estas cosas. Aunque me gusta mucho el tema, soy muy escéptico. Y sí que es verdad que yo he visto en internet que hay fotografías del caso real, donde la niña sí que se la ve levitando, que parece que está saltando. De hecho, en la película hay un momento en que el propio protagonista no se cree exactamente todo lo que está viendo y pone un poco en duda esas fotografías que aquí las han representado de una manera bastante fiel. La niña llamada Janet, por cierto, se llegó a teletransportar de una habitación a otra, a desaparecer. Pues eso, le hicieron pruebas de todo tipo. Al final, pues la cosa quedó en un chanchullo de puta madre, donde los medios se metieron por medio. Bueno, una cosa un poco extraña. En resumen, un poquito, la película es eso: la historia de este matrimonio, un caso muy sonado en aquella época, y una familia aterrorizada. Vamos, que a priori parece que no han inventado nada nuevo en este género, en el cine de terror, donde tienen importancia los demonios, los fantasmas y tal. Yo no estoy de acuerdo. Sí que han inventado algo. Me explico. El cine de terror, por desgracia, se tiene que reinventar cada X tiempo. ¿Por qué? Porque si no aburre, porque si no te da la sensación de que todo lo que has visto previamente ya está muy, 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 muy visto. Y pasa con muchas películas. Y se ve obligado, se ve forzado a reinventarse de alguna forma. Yo creo que el expediente Warren, la primera película, fue ese, digamos, esa reinvención al cine de terror. A priori tú lo ves y dices, bueno, pues me parece una peli como otra cualquiera, pero la forma de plasmar las imágenes, la forma de dar los sustos, la forma de contar la historia, no sé, lo hacen de una forma tan especial que hace que quieras ver la película porque te gusta, pero que la veas con la puerta de la habitación cerrada por si acaso para que no se vea, que el pasillo está a oscuras.
No sé si me explico. Es una película que te pone nervioso. Y yo no soy una persona que se ponga nervioso fácilmente, pero sí que es verdad que la película te pone, no nervioso, pero igual sí te pone en tensión. Y esta segunda película yo creo que lo ha logrado también. Igual con un poquito menos éxito que la anterior película, a pesar de que ya te digo, tiene momentos que a mí me pusieron un poquito en plan de que dices, wow. O sea, es que te quedas un poco pilladete. Y esta película tiene un par de sus puntos, pero como que le falta esa chicha que tenía la primera película, que desde luego, de las tres películas contando el expediente Warren, en el caso de Annabelle y el caso de Enfield, sin duda alguna, la primera película tiene un par de puntos muy bien. En la película de Annabelle hay un susto que a mí me dejó flipado, que es cuando la protagonista ve a una niña y de repente la niña se viene corriendo hacia él y cuando abre la puerta no es una niña, es una adulta hecha mierda. Pues esa escena a mí me dejó flipado. Pues en esta peli también tienes un par de sustitos que no te los esperas, sobre todo por el ente de una monja, que realmente no es una monja, pero el ente de una monja que de verdad que te pone bastante nerviosete. La película, te digo, tiene unas actuaciones bastante guapas, los protagonistas cumplen que se jode. Vera Farmiga, es que la verdad que la tía le pega este papel, le va que ni pintado. Y al marido también, la verdad que le hemos visto en varias películas de terror, como puede ser tipo, el caso Warren anterior o las de Insidious. Y la verdad que el tío, a pesar de que aparentemente tiene una cara menos expresiva de lo que tal, el personaje suyo tampoco transmite mucho con poco, y eso se agradece mucho. La tensión es continua, te hace que te pongas en la situación de esta familia. En todo momento, si la familia lo pasa mal, tú lo pasas mal. Si las niñas se lo pasan bien, tú lo pasas bien. Te divierte y te entristece, vamos, a ratos. Cuando las cosas le van bien a la familia, dices, joder, y por fin un respiro para estos. Pero es que se les acaba rápido el respiro y saben que va a haber otra vez un poco de tensión. De eso consta el cine de terror. La película está muy bien. No es un peliculón, no te voy a engañar. Pero es una película muy digna, muy bien hecha, muy bien llevada, muy bien dirigida y muy bien planteada. Con toques muy interesantes y una atmósfera que de verdad, es muy opresora, es muy que te aplasta, muy que te deja un poco chafado. Y eso está guay. ¿La recomendaría ver? Sí, la recomendaría enormemente ver. Ya digo, no han reinventado tanto como reinventaron con el caso Warren, pero sí que es una película, un proyecto muy interesante. Esperando estoy a ver si saquen el año que viene la segunda película de Annabelle, que aunque la anterior no me dejó muy paya, de las tres me atrevería a decir que es la más floja, sí que pues eso, tiene un par de puntos que solo por esos puntos ya valía la pena. Y esta película cumple muy bien. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, que eso siempre nos ayuda a los que hacemos este tipo de vídeos, para que los puedan ver más gente. Pues eso, suscríbete, comenta, sígueme en Twitter. Todo lo que quieras, pues siempre es de agradecer. Y si no te ha gustado el vídeo, siempre puedes coger mogollón de piezas de Lego, esparcirlas por el suelo de tu habitación a oscuras, irte a dormir y cuando te levantes por la mañana y no te acuerdes, pisarlas descalzo.